Este domingo 18 de octubre los ciudadanos vuelven a las urnas. Revisemos a continuación lo que necesitas saber acerca del proceso de votación de este fin de semana. ¿Cuántos recintos electorales existen? ¿A qué hora empieza y termina la votación? Son más de 34.000 mesas de sufragio que se han habilitado. Todas las mesas de sufragio deben iniciar su funcionamiento a partir de las 8 de la mañana, ¿no? La idea es que durante las 9 horas que van a funcionar las mesas de sufragio en este proceso electoral, no haya aglomeración. ¿Qué requisitos debe presentar el votante al asistir a su mesa? Ir con la cédula vigente o, para este proceso electoral, también se ha permitido llevar la cédula de identidad vencida hasta un año, ¿no?, anterior a la elección. Para los compatriotas que están en el exterior, ellos pueden hacerlo con el pasaporte, ¿no? ¿Cómo se emite un voto válido? Existe un recuadro blanco, ¿no?, que es el lugar para poder emitir el voto válido. El voto válido es aquel voto que se realiza en el cuadro respectivo por alguna de las candidaturas. ¿Cuándo se invalida un voto? Voto blanco, bueno, es en no emitir ninguna marca, ¿no? Marcar más de una vez. Por ejemplo, para la franja de candidaturas a presidente, vicepresidente, puede marcar 2, 3, 4 veces, ¿no? Entonces el voto es nulo. ¿Quiénes deben votar? ¿Quiénes pueden solicitar impedimento? El voto en todos los procesos electorales es obligatorio. Para los compatriotas del exterior, el voto es voluntario. Sin embargo, la ley del régimen electoral prevé una situación de fuerza mayor, caso fortuito, personas que tengan arriba de 70 años que no tienen la obligación para votar. Para ello, estas personas deben justificar la razón por la cual no han podido votar y recabar de los tribunales electorales departamentales el certificado de exención o el certificado de impedimento durante el día de la votación.